llamamos coalcaldesa de Tomiño este importante convenio para construcción de un edificio de uso sociocultural que además leva nombre de mujer, que también amosa o compromiso por visibilizar a las mujeres que dejan pegada. Es un proyecto que tiene un orzamento muy importante de más de 1.700.000 euros. La Diputación aporta más de 1.108.000. Tiene recursos extraordinarios, ¿no?, para poder hacer esa obra, lo que se viña trabajando, viñan peleando, viñan soñando con ella durante mucho tiempo. Pues era un dos objetivos y creo que en este caso pues se cumplió, por lo que acaba de decir la alcaldesa. Pues llevaban 4 o 5 años con esto, notóse, ¿no?, incluso una puntuación, creo que fue la mejor puntuada. Una obra como esta, como terán tantos concellos, pues una obra que es un sueño a medio plazo, pues solo cabe cuando una institución como la Diputación de Pontevedra pues es sensible a esas necesidades de los concellos medianos, que estamos menos financiados y que tenemos, bueno, pues, más dificultades para acometer este tipo de obras que son importantes para nuestros vecinos y vecinas, pero que a veces no atopan oco. Va a ser un proyecto también a nivel arquitectónico y a nivel estético muy importante, que también marca a diferencia, porque también cómo se construye, cómo son las edificaciones, construye una trama urbana muy atractiva y eso también tiene un enorme valor y además bajo todos los parámetros, ¿no?, de eficiencia energética.